Por ejemplo, tuve en estos últimos días un intercambio con Roberto Picón, que es un ingeniero de sistemas, un hombre de una familia impecable, un hombre que todos mis amigos dicen, bueno, será un poco ingenuo, Roberto, pero es un hombre recto, un hombre correcto. Roberto es el hombre encargado dentro del Comando de Venezuela de todo el departamento de análisis y de seguimiento, es decir, las bases de datos, entender dónde están los diferentes centros de votación, cómo hacer para protegernos, etcétera. Es el hombre, el cerebro, digamos, matemático y de sistemas que está ayudando a preparar, a blindar la campaña. Pero el mismo Roberto Picón cree que todos los miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad, y aquí quiero hacer hincapié en la diferencia entre la Comisión Técnica, que es la sala de máquinas, donde se toman decisiones, donde se negocia con el CNE las condiciones, y el resto de la MUD con un poco de políticos que son yes men o que obedecen a distintas motivaciones. Vaya a saber, yo no tengo una máquina radiográfica que me da una idea clara de quién es quién ahí, pero yo te puedo decir con propiedad que todos los miembros de la Comisión Técnica de la MUD, empezando con Félix Arroyo, que es Félix Arroyo, figura es un conocido, no tanto, Félix Arroyo sencillamente es un hombre que ha sido involucrado e implicado en unos cuantos chanchullos muy conocidos. Félix Arroyo, yo no creo que tenga lealtades políticas o está coaccionado, simplemente lo hace por dinero. Félix Arroyo durante años era el hombre de más peso en el CNE. Era hombre de confianza de Jorge Rodríguez y de Félix. Representante de la oposición. No, primero durante entre el 2003 y el 2007, metido en el CNE, manejando el registro electoral, era, si no el arquitecto, por lo menos el carpintero del fraude del 2004, y por arte de magia sale del CNE y Henry Ramos lo toma como subsecretario de Organización de Acción Democrática. Y de ahí entra en la MUD y a partir de ese momento negocia todos los acuerdos de la oposición de la MUD con el CNE. Y Capriles no sabe eso. Capriles lo sabrá, no lo sabe. Tú sabes que cuando uno se reúne con la gente de Capriles en círculos políticos, el que grita más fuerte. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando en este momento y entra Teodoro Petkov aquí con su vozarrón, dice... ¡Esos son mentiras! ¡Esto nunca pasó! ¡No es así! Cuando lo dice Teodoro, mucha gente escucha y dice, bueno, si lo dice Teodoro, porque la gente hay mucha flojera intelectual en este país. Son acuerdos de pendejos. Hay muchos pendejos. Yo me pregunto hasta qué punto Enrique está claro en lo que está pasando a su alrededor.